No, grabé un vídeo ahí a tope con una emoción impresionante porque hacía años que no habría esto, que son los materiales de espeleología y de escalada, ¿no? Entonces, lo grabo, lo abro, hostia, mira, aquí está el no sé qué, no sé cuánto, empecé a explicarlo todo, de puta madre, todo salió, yo creo que salió bien explicado todo, ahora cojo, lo paso al PC para subirlo a mi canal y ahora resulta de que no me sale nada, no sale ni una imagen y voy a tener que grabarlo de nuevo. Entonces voy a tener que empezar. Uy, la batería, cágate. Entonces voy a empezar desde el principio, un momento, rápido, que hay unos canales de unos chavales que son aventureros, esos son aventureros de verdad, como era yo cuando me iba por ahí a buscar las leyendas y cositas así, y son de México, y entonces yo muchas veces sufro. Antes subían con las cuerdas y bajaban con las manos. Yo sufría porque yo he hecho eso, desde luego. Por ejemplo, lo que me pasó en Villaluenga, que tenía 100 metros, más de 100 metros debajo, y cuando iba por la mitad, se me quedó enganchado algo, no me acuerdo el qué, en un fraccionamiento y me tuve que soltar y quedarme a pulso, agarrado a la cuerda, con un vuelo debajo de más de 50 metros, más de 50 metros, claro, porque era un volado. Entonces aquí me tuve que colgar, pues puse el pie en el puño, que por eso es bueno conocer muchas técnicas, y me solté y ya me pasé a la otra cuerda, pero estuve unos segundos suelto, ¿no? Con toda esa cantidad de caída para abajo. Total, qué locura sin eso yo. Y poquito a poco, pues fui cogiéndole el truco a las cosas, hasta que ya tuve el accidente, que no me acuerdo lo que pasó, pero bueno, más o menos me han contado lo que pasó. Que me cuesta creerlo, pero bueno, el accidente que tuve en 2016, ¿no? A ver si me deja ahora, porque antes se me quedó sin espacio. Porque tengo la tarjeta bloqueada. Yo no sé de qué manera está bloqueada. Ea, pues nada. Vamos a volver a abrirlo. Hostia, la maleta esta me la encontré. Y digo, hostia, esto para el material, cágate. Vamos ahí por orden. Primero, puño. Esto es para subir. Con el pie del puño, que se le puede hacer así grandote para poder meter los dos pies, y así es súper fácil subir. Este puño es fluorescente, entonces vamos a apagar la luz. Si se me cae, está recargado con luz y coge y dura, no sé cuánto tiempo durará, pero cuando le das una chispita a la luz, se pone brillante, brillante, brillante. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10 segundos largos. ¡Buah! ¡Qué pasada! Esto se coge, lo voy a coger con esta mano, se coge así, se le aprieta para abajo y se le tira para atrás. Y se engancha aquí. Los dientes están mirando hacia abajo. La cuerda se mete ahí. La cuerda se mete. Se suelta. Y ya sube. Le tira. Y cuando echas el peso. Coge y se bloquea. Luego para abrirlo. Tienes que subir un poquito. Para que se suelten los dientes. Y estirarle. Y abrirlo. Que esto ya se le coge el truco. Conforme se va utilizando. Aquí se le pone el cabo de anclaje, que ahora lo explico, y esto sería el pie. El cabo de anclaje, por si te falla el de pecho, te quedas por el de puño. Tiene doble seguridad. Esto sería el pie, que es donde metes los pies, y tú subes esto con los pies y coges y te pones de pie apoyado, como si fuese unos escalones, te subes para arriba y el de pecho se va bloqueando. Y ya te echas sobre el de peso y esto se queda libre. Lo vuelve a subir. O sea, le quita el peso de los pies. O le saca los pies de ahí. Vuelves a subirlo. Y vuelves a ponerte de pie. Y cuando te va a pasar un fraccionamiento de una cuerda para otra, pues este es el primero que se pasa a la otra cuerda. Y te engancha de aquí con el cabo de anclaje. Y ya te puedes soltar desde peso para pasarte a la otra. O sea, que son cosas que ya os enseñaré cuando lo grabe desde ahí, desde el patio. Esto es el puño. Hay de mano derecha y de mano izquierda.
Luego, esto es el simple. Es igual que el stop, pero el stop tiene aquí un freno. La cuerda se mete, esto se abre, se le aprieta, se le sube un poco el mosquetón, como lo tiene en el cuerpo, se sube, espérate, que es que claro, como cuando lo tiene en el cuerpo, es fácil. Se mete la cuerda, que viene desde arriba, se mete por aquí detrás, se mete por ahí para arriba, sale por aquí y lo para engancharlo, se sube un poco el mosquetón. O sea, se baja esto un poco, se le aprieta y se le tira. Y pega el clic y ya se cierra. Y ya lleva otro mosquetón, que por cierto se le ha soltado. Ah, no, no, que lo tiene el stop. Lleva otro mosquetón aquí, que es para esta cuerda, pasarla por aquí y ya va soltando cuerda de ahí. ¿Qué te quieres bloquear? Pues solo estiras la cuerda, la metes por aquí, pi, pi, pi. Le he dado otra vuelta y ya está bloqueado. Que eso ya os lo explicaré. Colgar. Entonces, este es el simple. Otro defensor muy, muy bueno. Y luego el stop, que es este. Que es un simple, pero con freno. Esto es lo mismo. Se abre y se le mete la cuerda por aquí, para arriba, para acá. Y el mosquetón este sería el de seguridad. Que va al cabo de anclaje, va por aquí y ahí es donde se va, se mete la cuerda esta para más que nada por si tienes que hacer algún bloqueo de seguridad. Aquí nada más con que sueltes esto ya está bloqueado. Haz así y estrangula la cuerda. Estrangula la cuerda y ya se queda bloqueado. Mientras más peso, pues más bloqueo. Más lo va a bloquear y luego solo tienes que pulsar. Normalmente lo llevas así y lo pulsas. Clic y te va soltando a poquito a poco. Y luego, si te tienes que bloquear por lo que sea, pues lo engancha al mosquetón este, que normalmente va suelto, lo engancha y ya te hace el bloqueo. El stop, puño para subir y stop. Me falta el crawl, que va en conjunto con este que es de subida, que es el que va al pecho. Y va con un arnés de pecho, que es muy fácil de hacer, que eso ya os lo explicaré. Va con una cinta de esta, se le hace como una vuelta así en forma de oso, se le mete en los brazos, se mete en los brazos, se pone como una mochila y adelante se agarra con un mosquetoncito y va a la parte de arriba del crawl. Y la parte de abajo del crawl va al arnés. Y eso te pega el crawl al cuerpo y cada vez que sube es más fácil que la cuerda se deslice por el seguro. Entonces, nada, esto, los cabos de anclaje, que con una, esto es un cabo de anclaje comprado, aquí lleva un mosquetón y otro mosquetón, entonces uno es más largo que otro y es para eso de los cambios de cuerda, que ya lo explicaré, y explicaré cómo hace uno con una cuerda normal, uno más largo que otro, pero tampoco puede ser muy largo porque si no te deja muy lejos el nudo donde lo te esté asegurando. Aquí hay tiblón, donde está, esto era para llevar mosquetones a los lados. Mosquetón de seguridad de duraluminio, esto no pesa nada y tiene su seguro. Tiene su seguro. Estos son los que os deberíais de pillar. Estos no, porque estos son de cintas spray, que es de escalada. Para asegurar. Las llaves. Aquí había. Este es el arnés que llevaba cuando tuve el accidente, el que me cortaron. Este es el que tuvieron que cortar, ¿no? ¿O cuál es el que tuvieron que cortar? Este está bien. Este está entero, colega. Este me lo dieron. Ah, pues no sé. No sé. Me falta mucho material, ¿eh? Mira, esto es el gris-gris, que es el que utilizáis. Eso. Voy a explicar otra cosa más. Que le he dicho a los chavales esto, que les voy a enseñar cómo manejarse con las cuerdas, con los materiales para subidas y bajadas, porque muchas veces cuando hay algunos pozos que son profundos y se les cuesta mucho, yo me pongo de los nervios, yo quiero ver lo que hay ahí abajo. Así que para que puedan bajar a cualquier agujero y con seguridad, porque de eso se trata estos temas, de ir con mucha seguridad. Ya está, ya voy a dejar
de explicar esto, lo único que hay, al final, ya sé lo que hay aquí, la chapa. Nada, lo dejo, que se ha cortado. Estas son las grandes aves, a ver si me da tiempo de enseñar a la chica. Son dos modelos de chapa más o menos. Podríamos decir las que hay normalmente en las cuevas. Estas son las chicas. Que lo que hay es el parabole en la pared para atornillar este. Y luego está el otro que tú llevas el tornillo esto y la llave.